Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a hacer una reacción al gameplay de Nier Replicant para PlayStation 4, Xbox One y creo recordar que también sale en PC. Un juego que de verdad yo soy muy fan de la saga Nier. Jugué al primero, jugué al Autómata y este le tengo muchas ganas porque para mí es mi favorito y que salga en una calidad bastante mejor, con mejor gameplay y demás. Pues eso, hay gameplay, no lo he visto, así que vamos a darle. O sea, ya está. Deja un buen me gusta y todas esas cosas, pero es que quiero verlo ya. Entonces vamos a darle caña, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí y eso, por cierto, recordad poder suscribiros al canal, que sé que muchos de vosotros pues no estáis suscritos y se agradecería pues que la gente, pues si se puede, pues se suscriba al canal, ¿no? Esto lo he hecho un poco para la pantalla completa, así que bueno, en fin, venga, va. Vamos a verlo, vamos a ver esta verga. Recordad, para PlayStation 4 y Xbox One, que te compatibilidad con la Next Gen y eso. Bueno. Ay, por favor, ¿cómo se ve esto, tío? ¡Ay, mamá! Se ve muchísimo mejor. ¡Ay, el doblaje! A ver, ¿el doblaje de quién es? A ver si es la de Lucina, tío. Si es la de... Si es Laura Bailey, me corro. ¡Ay, Dios, por favor! Es Laura Bailey, tío. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, en fin. Vale, esto es... Ay, la música, por favor. Soy muy fanboy, ¿vale? No me cuestionéis. Uf, Fasad. Ay, la música está remakeada, tío. A ver, no se ve muy avanzado. O sea, se ve que... Es lo homologable a Nier en su momento. Es decir, parece que es un juego de PlayStation 4 mediados, ¿vale? No es muy top. Pero en comparación a PlayStation 3, que parece un juego de Play 2, pues se ve que te cagas, ¿eh? Uf, la música, tío. Parece la voz de Laura Bailey, ¿eh? No lo sé, me decís en los comentarios, pero tiene pinta. Uy, Dios, cómo se ve el puto juego. Y la banda sonora está mucho mejor. El Kaine se queda ahí, por cierto. Han puesto Square Enix como nombre. Por cierto, mola que o sea, la voz lógicamente del chico es nueva. Porque en el original, cuando salió aquí en Europa y en Estados Unidos... era el hombre, era el Gestalt, ¿vale? La versión del padre. Pero aquí es el hermano. Entonces la voz del chico es nueva. Pero la tía es Laura Bailey, que es mi voz favorita del juego. Y la de Emil y la de Vice. ¿Han puesto voces a todo? No lo sé, ¿eh? Porque a veces no había diálogo hablado, creo yo. Ay, Dios, cómo se ve, loco. Y ahí es donde se guarda la partida, a la izquierda. No sabéis las ganas que tengo de este juego, tío. Me da igual si no es tan Next Gen ni pollas. O sea, lo digo en serio, soy puto fan. Lo tengo en T60 y lo tengo en Play 3. Mira, aquí lo tenéis en T60, de hecho. Cómo me duele que la retrocompatibilidad de Xbox Series X no sea con ese juego, tío. Me jode un montón. A ver si la ponen o algo. Vale, aquí cortar un poquito, ¿no? Para enseñar un poco el combate o algo. La voz, de hecho, de Grimmar Wise me gusta más aquí, ¿eh? Vale, un poco tiempo después, en orden para descansar al príncipe de Fasad, el protagonista y las compañías continúan a ir al templo, ¿vale? ¡Ay, la música, por favor! ¡Ay, esta parte! ¡Guau, está calca el juego, ¿eh? Para bien, a mí eso me gusta. Pero es que la música está hecha desde cero, tío. O sea, no es un remaster, es como muy arreglada, tío. Esto lo han cambiado, esto antes no era así. Creo que recordar. A mí no me suena este escenario, Vale, la interfaz de usuario seguramente parece más sencillita.
Recordad que este juego sale en abril, entonces habrá cosas que cambiarán con el paso del tiempo, ¿no? Yo ya estoy enamorado, tío. Para mí es el GOTY. Aunque gráficamente podría ser mejor. Por lo que veo aquí, ¿vale? Pero puede mejorar. A lo mejor sí que salía esa... Es que no me acuerdo, tío. Esta parte de hace tiempo que no juego. Guau, guau. El combate mucho mejor, ¿eh? A menos las animaciones, loco. Besa. La palabra besa. Aquí el juego va por palabras. Buf. Hostia, el esquive ese, ¿no? Qué guapo. Mamma mía. Buah, tío. Cuando sepáis el juego... Si os gustó el Autómata, la historia de este juego... No es el combate, pero la historia de este juego es increíblemente buena, tío. Y la banda sonora para mí mucho mejor. Os sonará el tema de lo del libro, ya que es muy parecido a Autómata el tema de los pods, pero es al revés. O sea, el pod está basado en los grimoires. Que hace poderes, ¿vale? Como acabáis de ver, el que sale una mano, que sale disparando y esas cositas. Vale, esta parte es un poco de pruebas, en el sentido de que tienes que no atacar o solamente o no utilizar el libio porque te perjudican en unas guerras. Está muy guapo, la verdad. Qué guapo, chaval. Me parece un poquito mejor que el Autómata, pero no mucho más, ¿eh? Que Toy Logi, por cierto, la compañía que lo hace es el que hizo Dragon Quest 11, ¿puede ser? Entonces. Vale. Ahí está el guardado y aquí está el boss. Guau, tío, la interfaz de usuario es calcada, ¿eh? O sea, un poquito más limpia, diría yo. Pero está calcada, ¿eh? Madre mía. Aquí es el combate contra el jefe. Vale. Sí que no parece sospechoso. Dice, supongo que tenía que ser... Que era esperado, la verdad. Buena música, tío. Qué puta pasada, ¿eh? Ahí está el príncipe. Joder, la música es que es otro nivel, ¿eh? Está muchísimo mejor que en el original, tío. Mira que el original es buenísima, tío. Pero es que esto es otro nivel, ¿eh? Es el mismo compositor que Ichi Okabe. Pero bueno. Madre mía, la música, loco. Está mucho mejor la música. Guau. Pero es otro nivel, ¿eh? Creo que es lo que más me gusta, ¿eh? De esta versión. Vale, creo que eso es con el rojo hay que darle. Los otros no. La voz del chico, creo que han cogido una muy buena, ¿eh? Buah, tío. Y sobre todo, lo que me está molando es... o sea, el movimiento del personaje es mucho mejor. Menos... ¿cómo se dice? Menos robótico, diría, ¿no? Vale, tío, se agradece aún así que enseñen gameplay, tío. Que sean sinceros y tal. Yo tengo que agradecerlo a la coleccionista, que la veréis en este canal, ¿eh? No os preocupéis por ello. Madre mía. Sí, un poco bullehead, ¿eh? Espera, que esto no acaba, evidentemente. Qué puta locura, tío. Ya, ese en los puños, ¿no? Sí. ¡Buf! Esto no me suena, tío. No sé si lo cambiaron. This is a powerful foe. There you are.
Ay, por favor, Kaine, me encantas. Me encantas. Me encantas. Buah, tío, el modelado está mucho mejor la de Kaine, ¡Buf! No lo han gateado, me encanta. Estoy enamorado de este juego. Bueno, PlayStation 4, Xbox One, Steam. Por favor, si os gustó, Automata. Este juego os va a enamorar. Y si nunca lo habéis jugado, para mí os digo que ya es uno de los mejores juegos de... Si no lo han tocado, en el sentido de historia, es el mejor juego que os vais a encontrar en cuanto a historia. Estoy muy enamoradito de este juego y le tengo muchas, muchas ganas. Así que espero que os haya gustado. También han sacado canciones, han sacado la canción de Kaine, estoy enamoradito del nuevo guerrero. También han sacado la de Snow in Summer, creo que se llama, la de también El Mundo, estoy enamorado de esas canciones. Y que os animo de verdad a que probéis la saga Nier y sobre todo con este Replicant, que de hecho os recomiendo, esperaos a este juego, más que el Automata. Así que nada, un buen me gusta, suscribiros al canal, recordad que hacemos directos en Twitch y por supuesto lo disfrutaremos este juego en el canal. Me da igual si sale un juego distinto ese mes o ese día. Va a ser full este juego, porque es de mis favoritos. Así que nada, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.